What? Shut up! Tell us, where did you get so many skins? Speak! You didn't have to kidnap me. You could have just asked. On Keydrop. Where? On Keydrop. Look what I have in my pocket. Estamos en serie, estamos en este día 2 del evento. Me lo acomodo. La pistolita la va a jugar esta muchachada, pero en realidad Martínez, el chileno, quiere arrancar con el pie derecho. El equipo de 9 tetas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La martineta con un CP, la con veretas y el chileno. En esa idea cerrando por completo, ese 4 para nosotros. A guardar, a guardar. El polo que mata. Y Martínez. Que suba su triple en esta primera rondita. 1-0, amigos. Que hace movimiento para mirar medio, esquivando una posible flash. Apaga la molo, intenta subir baranda. Prism. Busca el contexto para esa idea. Ojo con esa banca. Franquito García que tradea, quiere la segunda también. Ay, el capi. Mira tanto. El contacto de Prim para esa idea. En esa pelea para medio. Contacteando. Encontrando muchos jugadores de 9-7 en medio. Por eso la tranquilidad de seguir apretando el control y plantar la bomba. Primero Ubi que va a ser para Apogue. Por ejemplo, se suele jugar mucho. Por ahí rápido inside out, teniendo en cuenta que pocas latas y cuando se mucho medio. Raquito García con la doble. De vuelta, Frankie sumando. 2-0. Martínez de cuadrado que pone la mira y mata. DGT. Que tira el full out y se mueve para no morir. Pero también pegaba y hacía bastante daño. ¡Qué loco! Ya por el TPC sí, jugué y la verdad que anda demasiado bien, boludo. Disparando la madera y el capi, que realmente lo iba a aprovechar porque he escuchado el head. Ay, ay, ay. Avanzaba Whis. Traquito García que abre y domina medio. Nuevamente ganando los duelos en ese sector. 4 sus 3. Whis que quiere seguir pusheando. Martí que ya le pone la mira. Martínez. 4-0-0. Quiere la quinta. El españolete finito. Dale, equivócate, Whis. Abrite, a ver. Si nosotros no vamos a ir. 30 segundos. Vos te pensás, no vamos a abrir nosotros. El chileno que ya tiene toda la info. 3 en B. Contra 3 en B de Apollo. Abre Marty, mata la quinta para él, 5-0-0. Virtuoso que llega por rampa, el humo que está dividiendo. Pero Marty va a volver a abrir. Frank mata y se lleva la ronda porque Franquito García está 9-2, 4-1. Un poquito de chances. Tenemos al capitán y al huevo con un AK. ¡Ay, ay, ay! ¡Ponte reviente! ¡Huevo! ¡Huevito! 3v3. La doble de huevo, bien tenso. Encontró la cabecita. Qué loco que está en coma. Qué loco. El medio está Marty. Ay, Marty. Que tiene a uno esperándolo, que es Polo. Marty clava a Polo que se manda. 40 segundos. Marty que vuelve. A ver si pierde el timing. Ya le pasó. Ya le pasó. Durísimo. ¡Opa! ¡Ay, ay, 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 ay! 30 en el reloj. Van a girar para ese side. A Marty que va a tener que reposicionarse. Dejándolo a Polo que lo va a agarrar Rudita. Él buscando cubrir ese side A. Budita, Budita que flautea, lo ve finito y lo revienta. Llega el capi por cuadrado, 3v5. ¿Qué puede ser para el violeta, capitán? Pasa, corre derecha, qué loco que lo ve. Pero le da 10 segundos, Martínez que abre y mata y revienta. Otro más, el capitán 6-1. 3v5 para el violeta.
Triple kill del huevito. La ejecución, el shoot constante, pero Rick gana ese duelo de el shoot en la madera. Va a terminar ejecutando el side B. El humo que va a trabar, Wither que abre, termina muriendo. Rompe franquito. Y no hubo nada en esta ronda para la Violeta. Hartix se lleva la suya. Voy a intentar guardar nomás. Estamos bien, 7-2. Rápido para Franquito, que ya lo escucha y vuelve. Va a llegar por cuadrado. El guasito por medio. Vuela en la flash. Presiona al chileno. Se queda para atrás esperando que se le abran en la mira. Perdió bastante vida Franquito. Ya lo tiene aquí. Vamos, el chileno ahora. Quiere la doble chileno. 2-0. Va a plantar la bomba. Pero 5-3 se tenía que mandar Franquito, que estaban 2 de vida. Bomba plantada para el equipo polaco. Busca Polo. Espera Budita. Llega el capitán. Huevo. Muy sólido Polo. Y empieza a jugar ahora el de esquina. Abre el campo. Oh, bueno, este Polo. Está trocando como loco. Van a quedar 2 cuadrados y 1 del side. A ver, chileno, si le puede meter un pick agresivo. Si lo mete y el 2v2. Sin granadas, 2 flash nomás. Está plantada para ellos. Sí. Opa. Tiene que cubrir como sea Marty. Tiene una P, un tiro. Marty le iba a clavar justo para fondo. Quedaba un jugador todavía medio que no estaba cantado, que era el que venía por la esquina justamente. Frankie dispara en el pixel del humo. Bien finito la pared, pero Polo estaba abierto. Uy, chileno, el que dispara también por el humo. Es el chileno Guaso Pick. Borrando a Polo, vengándose la ronda pasada. 5 versus 3. Marty que cierra rampa en este Fangel, que tanto le gusta. Virtuoso que abre por arriba. Los otros. Ay, Marty querido, que raba. Y ahora queda el capitán con el F9. Llegando 9Z por CT con todos los jugadores. Virtuoso se lo lleva el chileno. Pixel fino clavando CT. DGT que busca comer por corto. Abre, lo encuentra la P. Budita que lo revienta. Premier 1v1. Con la info el capitán. Sale corriendo, ya lo escuchan a él también. La MP9 versus el AK. Y el capitán. Y el capitán que aprovecha esta MP9 que está rotísima de cerca. Corriendo, disparando. Tres en B. Frankie que espera el cruce del side. Budita que va a abrir por CT. Abre por CT también. Uno por uno. Se moría José Hugo Crazy. El capitán que deletea. Frankie espera. 2 de vida para Wiz. La plata a la mano, pasa esto. No, mira vos. Y llega Marty por oscuro. En un buen timing. Ay, Prim que lo deletea. Justo se da la vuelta, Prince. Y DGT con el clutch. Los dos jugadores están tocadísimos. Los tiene que soplar nada más. Whis que no se quiere abrir. Sí, va a abrir ahora. Era lástima esta ronda, boludo. 8-4. Quedan abrir por oscuro. El chileno que aguanta con esa Glock. La molo. Para permitirle dominar completamente este sector. Controla con el disparo para abrir y tener la info. El capitán que come una bala. Quedando en 13, pero ya va a plantar 9Z. Llega uno por la espalda bastante rápido por oscuro. A ver si lo llega a cliquear. Termina matando a Suiza Fran. El chileno quiere el trade, pero se conectaba con el smoke. Doble para este muchacho. Llega rápido por medio. Hay que abrir y pelear ahora. Martí pone la bala. Tiene una más. Media vuelta Martínez. Budita. Están como ese muchacho. 3 versus 2. La ventaja para 9Z. Lo están picoteando por todos lados. El huevito que vuelve a matar. 2v1. Con la C4 plantada. Y se solidificaron a troncar. Ay, la molo. Ay, 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 ay. Ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wiz! Ya no tiene más tiempo. Esto va a ser ronda para 9Z, muchachos. Martínez y el huevo Crazy. Y apretaron los dientes y empezaron a trocar del side. Martí salfando, salón, se ve como pudo. Mirá cómo sueltan los rioles A también, muchachos. Se ve que es algo que se juega. No hay nadie, no, mirá. Qué locura. Budita.
Que se lleva la... de Keloku. Lo van a tradear, pero ya hizo bastante duda. Manteniendo la presión, manteniendo el fake. Molo que busca presionar. La Molo, lo shoot, no conecta, gracias a Dios. La vamos a plantar y a reposicionarse ahora. Franquito, que viene lento buscando cortar alguna rotación, pero van los dos por cuadro y dos por siete ya llegando a ese site. Martínez que piquea para un lado y para el otro. Puede ser el punto mapa para el Violeta, amigos. No tienen defuse, no solo defuse, que es Polo. Este muchacho termina muriendo. Trae a Prims. Mata a Marty, 10 segundos ya empiezan a sonar. Pica el defuse. Pero no va a tener más tiempo en el reloj. Y Franquito que encima se lo va a llevar. 3, 2, 1, Digi. Franquito García. Se termina muriendo todos a la mierda. Pero lo que importa, que esta ronda es de 9Z, amigos. Martínez. El Capi se nos moría medio saliendo por el humo. Y la doble kill rapidita de Apoge. Y 10 para DCT. Busca Boguita el contacto. Ay, lo ve finito. Y le dispara. O Fangel quedaba igual ahí. Prince. Eso. ¡Cascote, viejo! ¡Cascote! Ay, qué locura, pegó un jefe de compañero. 1 de 5 para DJT. Qué locura, ¿no? Y, con, y no el, el jugador de Apoge. Ah, ahí está. Qué loco se la va. No, no, mira vos. No tiene spike, sino. Se va a juntar Apoge por rampa. A ver, se puede picar acá. Marty clava. Marty guerra. Que consigue el trade, el 2x2. Y el capitán de Baranda puede poner el 3x2 en esta ronda. Ventaja para el Violeta para buscar cerrar este mapa. Este Ancient, el primero de la serie. Vuelve a shootear, que está Polo ahora metido ahí. De a poco el capitán por rampa. Whisky dispara. Debería esperar, no sé si va a saber. Ahora sí, capitán. Capitán, sólido capitán. Whis, desde largo, 3 versus 1, lo busca Franquito García y le mete Ferrari. Sin respeto, Franky. 13-5. Y 9Z se lleva el primer mapita de esta serie. ¿Lo habrán visto? Lo creerían muy atento, ¿eh? Ah, bien, perfecto. Uno más. ¡Uy, capitano! ¡Capitano! La doble para el Capi. 5 versus 3, espera Prince, suelta el control, se come, Head tiene que morir, Udita. Es el que se lleva la kill después de que conecte ese Head de Martínez. 5 versus 2, muchachos, y a pasar, a plantar y a ganar. Uy, el Capi que se lleva otro. Triple kill para el capitán, espera Frankie, quiere la suya. Deleteado, Flawless Victory. Dale, dale, dale. Nada que sea malo para nosotros. Llega a ganar el humo, qué loco. Oh, tiene abajo. Martí. Y Caguazo lo va a ver. Al que había pullado por los humos. 3-0 va a ser esto. Primer buy para el Violeta que empieza a estirar cada vez más la diferencia. La Molos, la granada que empiezan a caer en el side A. ¡A bordar, burras! ¡A bordar, burrita! Tanto, bueno, le pasa, ve, quiere el Flawless Victory. Y Virtuoso, que quiere cortarnos el Flawless. Dale, Virtuoso. Ay, se lo mataron a Frank. Virtuoso. Tanto, no, no es un Capi, los está pagando. Es 7-2-0 el capitán. La full pistolitas me está agarrando hambre. Bueno. Un huevito atento. Quedaba baiteado. Entraron las quiotas de Apoge.
El capitán que quiere seguir sumando. La paciencia del capi. A ver, virtuoso. Deja la UCP pegar. No, veamos, abre la UCP. A mí es imposible pegarle, ¿no? Y qué loco que se lleva el Kyota. Bueno, se complica el fuleco. Franquito García. Y el huevo loco con 50 segundos. Clava Fran. Llega huevo. Se van a abrir juntitos. 3-2-1. Oh, tremendo, virtuoso. Oh, 3-1, ándate. A ver. Va a buscar el split. 2 de fondo. 2 de baranda. Tiene 9 Z. 3 por fondo. A ver este loco. Si lo clearíamos. Trae de Wita. Mientras vivió su cap. Vuelve a pinchar, pero Wita atento para llevarse la doble. 15 segundos. C4 tirada atrás. Ay, ay, ay. Tiene una molo el huevo. Tiene que tirar la C4 para mí, ¿eh? Si no. ¡Ay, erró! Bien ahí. Estaba la Mob en CT. Por eso llega a pasar el huevito. El 2-1. Y llega Polo con el retake, con el clutch. Con una P complicado, Polo. El huevo y Franquito García. Triple kill del huevo en esta ronda. Quiere una más. Termina muriendo. Frank que queda en el site. Polo que salta, le busca la info. Ay, saltó y lo vio. Y Franquito que tiene que estar tenso. Mitad de vida para Polo. Erra de nuevo Polo. Sale con UCP, pero Franquito García. Casi, casi, ¿eh? Pero la ronda es para el Violeta. 4-1. Al Upper DGT. Pistolitas, hermanos de Apogue, muchachos. M4, Scout y 3 Pistols. Que se van a juntar por medio. Llega el chileno. Lo iban a ver. Tac, tac. Cubita. Prims con otra, con la M4. Tira de cabeza el capitán que espera. Y nada más. No puede. Franco en el clutch. Que no llegaba a tradear. Oh, boludo. Esta ronda, man. ¿No le pasó ni en Argentina a la Close de Sudamérica? Uy, se picó el chat. A ver, Prims. Buena flash, bien huevo, sólido. Come head, pero mata. Tres jugadores. ¿Pero qué hace? Conserve. Hugo, que vuelve a giliar. Martínez, que también ha quemado. Solamente uno en este site. Es virtuoso con el AP. Y el 3 versus 2. La ventaja. Para 9Z. El capitán. Tanto, empezaba ni a cortar la cabeza a cada uno. El capi. Uy, linda capi. 11-5 para el capitano. El último es el AP de virtuoso. Que se tira, se quiebra las patas, planta del Violeta. Va a volver a sumar. A guardar un riteu. A guardar un riteu. 5-4, dale, 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 dale. Estamos en acerradísimo, ¿no? Esta claramente ya empieza a esperarse gente de atrás por las dudas. A ver, capi. El polo este troca como loco, amigo, ¿eh? Marty que encuentra una kill buena en el side A. Como para extraer un poco la ronda. No, sabe que está completamente encerrado. Y que ya están todos los rivales esperando. Se mete por el humo Swiss. ¿Se va a abrir en cualquier momento? No, va a esperar que se vaya el emote. Ahora, Budista que tradea. Muy tenso. Budista se vuelve a abrir para matar. Y busca su kill Franquito García. Bien, quiere una más. Qué loco, que abre y revienta. Qué loco. Y el chileno con el clutch con 30 segundos se va a ir corriendo. ¿Tendrá tiempo de llegar? Yo creo que si corre... Si no.
Faca en mano, chileno. Faca en mano, que todavía están dudando los rivales. 20 segundos en el reloj. Y ya aceleraron los dos para B. Que loco y Polo. Chileno. Ay, no. 5 iguales. Empate el partido. El equipo de Apogue, Budita y el chileno. Las miras jóvenes de este equipo. Que empiezan a latear para baranda. Espera Prims en fondo. Avanza el capitán. Va a morir Nesofang, el que tenía Prim y Frank. Y quiere entrar de come head, Frank. Pero lo deletea. No deja de que pega Prims igual, 30 segundos. Virtuoso que no puede ir para ningún lado porque le vienen por todos lados diferentes. Marty que hace la de AD. Ay, ay, ay. El pick moría. Budita que ya llegaba para tradear. Guaso pick que se lleva uno más y tiene otro ahí chileno. ¡Chileno! Tenso chileno. C4 quedó tirada. Pero hay un humo que va a ayudar para piquearla. Swiss que va a jugar rápido por baranda. Se toquea dos veces. Pierde un timing. Planta la bomba al violeta. Bien chileno querido con esa doble. Matando a los de baranda que venían presionando bastante rápido también. Vuela la molo. Ya se canta. Se tiene que tirar para atrás. Lo va a buscar Budita porque quedaba arriba de la molotov. Y el chileno. Guaso pick que tiene a Pep para definirla, ¿eh? Que no te tiemble con la de mira, ¿eh? El chileno con la mira puesta. Avanza Whis. Con defuse y flash. No hay humo. Y el chileno que le borra la cabeza. 6 iguales. Cambio de lado. Llega Franquito García. Vuelve la flash. Se tiene que cerrar Franky. Está el chileno con las veretas. Mata a un capi. Y el 2-0. Para que loco con la Glock. Chileno que juega por la parte B. Ay, 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 trabando. Ay, mira vos. Qué loco que mete la triple. Fuerte las Glocks para el equipo de Apogue. Y hace la pistolita para ellos. Tensas son las Glocks, amigo. Ya clearé a Irbe, no ve nada. Sabe que esto va a ser para A. Vamos a ver cómo llegamos a defender. Porque somos dos también. Porque el capi está lavando las espaldas. La molo que cae mal. Budita atrás al side. Necesitamos alguna killcita para llegar el capi, ¿eh? Igual hay uno en fondo. Ahí está, estaba clavándole. Ay, ay, ay. Dominando todo el mal, papo. ¿Eh? 10 a 6. Primer buy para el equipo de Apogue. Y no hubo nada en la ronda, ¿eh? Guaso se murió solo en fondo. Budita, que va a ver el humo. Se va a cerrar a la derecha. A ver si nos cae la molo. Se cierra el huevo crazy. Y abre un poquito. Mata uno. No puede con el segundo. Mira, que pega ese loco, amigo. Pelea para carro. Llevan 18 de vida. El muchacho Whis. Tiene que meter el retake. Llega uno por A. Peligroso. Tiene por A. Lo cagan a tiro, Fran. Oh, y ahí se canta Prim, pero mata. Bueno, se termina complicando la ronda. El capi que no se los puede llevar a Prims. Ahora sí, pero ya sin chance de ganar. Frankie consigue el kill y va a retroceder para guardar. Y esto va a ser punto de mapa para el equipo de BetClick Apogue. Qué locura, mano, qué loco. Come Baki. A ver, de huevo, crazy, va 16-13. Muy buena la paz del server, me gustó. Bueno, Marty que mata. Aparece. ¿Cómo matan ciego? Polo. Oh, wow. Qué capo que son. Y se va a venir el GG nomás en el segundo mapita. Bueno, nos sacamos una de CT. De CT sería el lado bastante complicado. ¿Qué pasó, man? Y el lado TT. Que perdimos dos pistols, dos half ahí, a un eco. Y un halcito, una que arma giro. 13-6. No, o sea, el nuke, gente. Tercer mapita. Bueno. Cosa seria este dado, eh. Llegando para la parte de rampa donde está Prims desde ahí con la UCP, desde lejos. Ve al primero, busca el pick, guasito querido. Lo revienta y esto es lo importante. A ver si la podemos concluir, la podemos cerrar.
Para dejar esto 1-0, primero hay que reventar a más bonecos. Se nos muere el Capi afuera. Pasan saltando a buscar el de Wizard. Se tosquea virtuoso. Se chocó con la pared. No se llegó a escapar nunca. Van a subir para Poti. Gracias adentro. Chupapija de mierda. 4v3. Llega uno por Secret. Lo espera Franquito García. Está peleando. Pero nada. Franquito lo va a reventar a Polo. 4v2. Y empieza a correr para abajo ahora. Porque se cantaba el de Secret. Que era el que venía por ahí. Frank que corta la rotation. Se lo lleva Wiz. Va a sumar la pistolita. 9z. Solamente queda Maníaca. Maníaca bailando. ¡Qué locura! De romperse unos cuartetazos. Ah. 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 Franke. Si no sabe que está arriba. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 1-0. Gracias, Nitram. Gracias por el sur. Donde de momento no hay chance y se abra alguno. Está si tapeó con su compa. Pero el observer siempre ahí. El Capi que se va a mandar por afuera. Se le va a mantener en un timing. No, y lo llegó a ver Franquito García, que puede matar. Lo va a tener a Polo. La doble kill del Violeta ahora. Martínez, que aparecía por Roca. Frank, que se llevaba otro. Y esto 2-0. Virtuoso que llega Posti con el AP. Va a empezar a laburar la ronda. Ocupando todo el mapa. El Capi que deletea a Wiz. El Capi que deletea a Wiz. Triple kill para 9Z. Quien no quiere dar chance, por lo visto, en este nuque. Esperemos que sea así. Prips y Virtuoso. El Duco está muteado nuevo, me dice. Nah, güey, pará, ya me quieren descansar, boludo. No puedo estar tranquilo, vamos 3-0, hay que estar callado, hay que estar tranquilo, boludo. Igual la gente se preocupa por vos, me parece. Gracias, mi gente, los amo, gracias por preocuparse. DGT. Qué virtuoso este tipo, ¿no? Virtuoso para guardar la armita. ¡A guardar, burra! Se viene la ley, lamentablemente. Esperemos que no, amigo. Puede ya traquear ahí si se la abría, ¿eh? Pero se vuelve a cerrar. Ay, estos locos. A ver, Frankie. A ver, Frankie. Franquito, Franquito García. Ahí nomás adentro de casa. Es solo uno contra cuatro del Violeta, que ya van entrando por todos lados. Frank que tiene el ducto, lo espera el de atrás. Ay, Frankito, qué loco que estás, querido. Solamente el del ducto, el side completamente del Violeta. Y ahora sigue. Confirmamos lo viejo. Mauro lo va. Wiz. Garchada cósmica. En esta ronda 6-0. A guardar, burro. A ver, Wiz. Guardar otra vez, Virtuoso. ¡Ah! 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 ¡6 a 0, amigos! Pancete, nunca era saber que te podías comer 12-0, bro. Sí. Y llegó a ser. Uy, Capitán y Maxi. También nunca se te estuvo un poco flojo últimamente, pero bueno. El 2-2 nos viene trayendo más. Más estampadas con el suelo. Estampadas. Con mi BR, hermano, comimos un 13-1, 13-2. Eso fue duro. Esa fue durísima, esa me hizo pija. ¡Pija, pija, pija! ¡Pito! ¡Pito en el culo! Solamente queda que loco. ¡Qué locura! No puede estallar que loco, amigo. ¡A guardar, burro! 8-0. Polo, obrero. Terrible, Polo. Franquito García, Martínez. No vemos una puta kill. Se nos muere Frankie. Avanza, Uda, rápido para Secret. Y empiezan a caminar. Pero Virtuoso, creo que ya los escuchó. Se va a quedar en Apex. Virtuoso que se muere. ¿Sabe por qué los escuchó? Porque no solamente se llama Virtuoso, sino porque también usa los Virtuosos de Corsair. Auriculares de alta definición. ¿Ves? Ahí te van a comprar un Corsair, ¿no? Porque lo hago yo a la publi. 1-2, pero huevo. Hubo Crazy. Ay, se le abre el otro. No. Ah, me volví loco, huevito, ¿eh? 8-1, suma la primera al equipo.
y locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. Qué locura. Ay, ay, ay. Qué locura, la concha de tu hermana. Eso, Martín. Eso, Martínez. De los tres, se nos muere el chileno. Tranqui pullea, gana con la molo y a ver si llega a plantar la molo que le va a dar ese cover. Y ojo, 2v3, 2 por rampa, 1 cantado por atrás. Marty que busca repulsionarse con el AK para jugar a ese tapcito. Ahí llega el otro por simple. No, no sabía. Dado vuelta por la flash, pero justo le explotó la banga en la cara. Y Frank con el clutch, 13 kills, 3 muertes, 0 de ADR. Franquito García, tenso, lo dos por rampa, Franky. ¿Lo escuchaste? Se ve a pegar bien a la derecha. La C4 está plantada para vacío. Pincha, no la sacan. No hay defuse. Ah, necesito un pick sólido. ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! El clutch para Franquita. ¡Nos soltan buena hora! 9-1. Complica, sí, complica, man. El capitán. GT. Bueno, y no la redundancia, sino bueno, la ronda del Violeta. 17-4. Tranquilito el pibe. Dijo, me pudrí, me los voy a farmear. ¿Quieren probar el famoso choto uruguayo? Lo van a tener. Ahí va. Más que pagar un sub, que se va a quedar toda la plata en Twitch, hermanito. Oh, mira quién apareció. Faquialo. Franquito García. Se llegó a tirar para B. Llegó por rampa. Virtuoso que lo mata de capi. Va a tener que rotar rápidamente para el side. Pero esto ya es de 9Z. Cierra Franco. 18 kills. Le ve el hombrito. Lo va a esperar. Lo que tiene con el armolio. Mira vos. Se termina yendo. La molo le termina evitando el kill a Franky. Y eso 3 versus 3. El chileno que se mueve por el side. Espera, rampa. El huevo crazy. Se termina muriendo Chile de mana ahora. Y el 2v2. Fran en Batman. No tienen molo los de Apoge para sacarlo. Va a esperar todo el timing ideal necesario para hacer tiempo. Hay un solo defuse. Se muere el huevo. Ay, se nos murió también Franquito García. 10-2, vamos a la mitad. Dios. Bueno, había arrancado, ¿ves? Pero no era algo que yo pueda hacer. Había que esperar nomás. Pistolita para Apogue. Nos dejaron la caripela de esos dos y perdimos la pistola. Chileno que se lo están corriendo. Franquito García que después termina matando a Prims. El chileno para Paisebe. No podía. Se le venían por todos lados. Abre el humo. Mirá vos. Puerta de juego de mierda, se dale para el otro lado. Rompe, güeyita. Pulautea. Mata a Martínez. Está en el side. 2v1. Es el que plantó. Güeyita que sigue buscando. Se queda sin balas. Pincha el españolete. Con la pistola, el españolete. Lo pinchaste, hermano. Y Budita con la Digel. 11-3. Forzado para el Violeta. La Molotov que lo quema, Prince. Llega el chileno. Guasopique escuchando la corrida. Martínez, que mata y muere, pero el chileno va a quedar en el laboratorio para sorprender. Ahí se le acabó un pasito, me parece que no lo escucharon. Igual, el chileno, que tiene el plan, media vuelta, y la cabeza de Whis, pero no podía conectar. El que ponía el Kiota era el jugador polaco. Polo, que mata, hace 4 tiradas y llega el capitán, buscando sumar la suya. Capitán, ay, qué loco, qué tenso ese loco. Igual. Bueno. Buita solo contra el mundo, se pierde el forzado. Y todavía se estira el cierre de este mapa. A guardar, huevito. Igual Martí, que está cerca de rampa. Así que con uno y la llegada de Martínez, creo que vamos a estar bien. Va a tirar el combo. ¡Abre Martí! ¡Uy, uy, uy! El pick justo. El pick y la deleteada. Y buena bala también de Martínez. Se mueve ahora el chileno buscando su kill. Lo van a esperar, lo van a buscar. Porque todavía falta el DB. Bueno, todo lo iban a esperar. Guau, que Mati muere. Llega Martínez para romper por el grupo nuevamente. Pero Polo le iba a ganar el duelo. Rompe por las puertas. El Capi abre, pero muere. Qué lástima, mamá. Mira Polo cómo mata. Llega Budita.
saben de uno, quieren al otro. Dos. Los dos están tocados. Franquito García que va llegando por las puertas dobles. Budita. Le va a caer la Molo. Y Polo que tiene la salida de metal. De las puertas dobles, digo. Defuse, hermano de Franquito García. Abre Buda. Era el duelo que tenía que ganar. No podía el huevito. Ay, esto es aguardarlo. 11-7. Qué lástima, amigo. Me encontró bien la kill. Qué bronca, amigo. Con la P en rampa. El AK de Fran, el resto de pistolitas. Va a romper. Fran quiere la suya, lo encuentra justo saliendo. La doble de Franquito, sólido, nene. 24 kills para DGT. Quiere una más, está en el rumbo, muere de Pochi. Pero Fran dispara de Moe. Quiere la cuarta, Fran. No te mueres, papá. Rompe Polo. La concha de la gorra, mira este hijo de puta. Otra vez, otra vez. Busca el chileno. No puedo creer. Buita, 1v1. ¿Cómo nos matan a todos así de nada? El ducto. Martí, que espera. Martí, que quiere. Martí, que mata. 4 versus 4. El chileno que rompe por radio ahora. Y gana buen espacio. Lo va a filiar Whis, pero el chileno sólido. Doble del chileno y le hace 4. Bien, Chile, querido. Es esta, chileno. 4 versus 2. Vamos, carajo. Virtuoso y Polo. Solo contra el mundo. 25-8. Se nos muere el huevito ahora. En el side A llega Marty por Poti. Los dos están en coma. Está el tuyo afuera, Marty, tranquilo. Apogue los polacos. Busca Polo metiéndose por Curco. Grandes de Apex. Solidifica y mata. No tan sólido, pero... La kill llegó, 26-8 para Franco García. Y solamente queda uno. Va a ponerse match point. El equipo de 9Z. Guaso, es el que termina con la kill. Vamos, terminemos eso, dale. Vamos, cara, vamos, cara. Quedan tres todavía. Es bastante. Budita. 2-0. Van a explotar para la rampa. Llega el chileno. 3-2-1. Uy, chileno. Vale, laca. Sin miedo. Pega y revienta. Ahora sí. Lo que se estaba complicando se termina resolviendo. 5-2. No me siento que avanzar a las 14:30. En la siguiente ronda de esta de lower. Ganándole 2-1. Apogue. Ojo. Maxi. Que queda adelante la Molo. Por Maxi no estaría encontrando las kills en el mapa. Doble kill. 4 sódigo. 2 vivos nomás para Poe. Espera Fran que lleguen sus compañeros para ir a buscar hasta abajo de la cámara. Bien chileno. Y el último es para el huevo, loco. 27-8 para Fran. 23-13 para el huevo. Para chileno, digo. 13-8, 9Z que avanza. Fusia, Fran, fusia, por favor. A la siguiente ronda. A ver, ¿qué pasó esto, mano?